Jesucristo, que ha dicho, no porque esa persona sufra quiere decir que esa persona ha pecado, el mismo que ha dicho eso, dice también, el mal más profundo que aflige al hombre es el pecado. Y el remedio para este mal más profundo es la conversión. Esto se ve de manera maravillosa. ¿Os acordáis de cuando le llevan al Señor ese paralítico que van cuatro ahí con una camilla llevándolo, ¿no? Está todo lleno de gente, no pueden pasar, suben al terrado, levantan el techo y le ponen tal. Cuando le ponen al Señor delante al paralítico, el Señor dice unas palabras que la gente no sé yo lo que pensaría en ese momento, ¿no? Pues dice, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Yo creo que habría gente que diría, pero es que este Jesús no se entera, que no lo han traído para eso, lo han traído para que lo cure. Lo han traído para que lo cure. Pero el Señor lo primero que hace es enseñarle a ese hombre y a todos los que están allí escuchando cuál es el mal más profundo que aflige al hombre. El mal más profundo que aflige al hombre no es la parálisis corporal, no es el coronavirus. El mal más profundo que aflige al hombre es el pecado. Este es el punto, ¿no? Y entonces, claro, es decir, ¿eh? Y por lo tanto, el remedio más profundo para que el hombre salga del mal o el mal deje en paz al hombre es la conversión. Y eso es algo, ¿eh?, que, en fin, que debemos tener muy claro. Porque yo es que a veces tengo la sensación de que hay personas que le rezan a Dios para que nos cure de la pandemia, ¿no? Tal cual, yo también se lo pido, pero que le rezan como diciendo, líbranos de esto, porque es que no podemos pecar a gusto. Tenemos tanto miedo que no podemos pecar a gusto. Oye, con lo a gusto que pecábamos antes, con nuestras orgías, nuestras borracheras, nuestra explotación despiadada del prójimo, y ahora con esta pandemia ya no podemos pecar a gusto. Vamos a ver. Lo primero es convertirse. Lo primero es convertirse. Es decir, que cada cual se examine a sí mismo, que cada cual vea a ver, le pida a Dios luces para poder ver aquello en lo que tiene que cambiar y que intente cambiar en eso. No lo conseguirá él solo, pero como Dios le dará su gracia, entonces lo recibirá como un don. Pero eso es lo primero, ¿eh? O sea, Señor, danos la salud. Por eso, en la oración de los fieles de los domingos aquí en la parroquia, siempre hay una petición en la que pedimos la salud del alma y del cuerpo. Primero la salud del alma, que es el arrepentimiento y la conversión. Y después la salud del cuerpo. Señor, ten piedad y aunque no nos lo merezcamos, líbranos del virus este y líbranos de todo mal. Pero primero la salud del alma. Porque es que el otro, parece que, se nos ha estropeado la vida, ¿no? Ya no pecamos a gusto. ¿Esto qué es tú? Y por lo tanto Jesucristo ve el mal como una ocasión de encuentro con Dios, como una oportunidad para que Dios manifieste su gloria y avance en la renovación del mundo en la luz de Dios. Jesucristo ve el mal así, de mira, es una ocasión
para que uno recapacite, reflexione, descubra, se arrepienta, se convierta, se acerque más a Dios. Ese es el punto. Y eso es lo que me gustaría ver ahora, en mí y en los demás. Y con lo que me encuentro es con gente que dice, no, es que veo la misa por televisión, y me lo dicen en la calle. Pero muchacha, si sales a la calle, ¿no puedes venir a misa el domingo? ¿Pero esto qué es? La misa por televisión no vale. No vale para cumplir el precepto, si lo queremos decir en ese lenguaje. Es un consuelo para cuando una persona no puede salir de casa. Es un consuelo, claro, que es un consuelo, ¿no? Pero vamos a ver si ahora queremos un cristianismo virtual. De eso nada, ¿eh? El cristianismo es real.